Por el dios Apis, persa, que tus dioses te ayudan. Intenta otra vez, capitán. ¿Doble o nada? Ya basta. Tengo mala suerte hoy. ¡Capitán! ¡Se acerca un forastero! ¡Alto! ¿Quién va? ¡Un portador de malas noticias! ¡Deja de pasar! ¡Abrí! ¿Quién eres tú que osas reír en la casa de Cleopatra la reina y en los dientes de Belzanor, el capitán de su guardia? Yo soy Belafris, descendiente de los dioses. Salud, hermano. Salud, hermano. Todos los guardias de la reina descienden de los dioses. Todos menos yo. Yo soy de Persia y desciendo de muchos reyes. Salud, hermano. Salud, mortal. Vienes del combate, Belafris, y eres un soldado entre soldados. ¿No vas a dar a tus hermanos las primeras noticias? Solamente una. Y es que en breve nos van a degollar a las mujeres, a los hombres, a los soldados y a todos. Ya lo decía yo. Cuenta cómo fue. Cuéntanos. Sabed que yo sirvo en la guardia del templo de Ra aquí en Memphis. Fuimos a Alejandría a inquirir del rey Ptolomeo cómo habíamos de proceder con el romano Pompeyo, que aquí arribó a raíz de ser vencido por César en Farsalia. ¿César venció a Pompeyo? ¿Luchan romanos contra romanos? Igual que egipcios contra egipcios. ¿Pero qué hay del hermano de la reina Cleopatra Ptolomeo, el pretendiente? Pues resulta que César venía también en seguimiento de su enemigo, y Ptolomeo ejecutó a Pompeyo. Y supimos que César había llegado también, porque en cuanto emprendimos el regreso, topamos con hombres y mujeres que venían huyendo de sus legiones. ¿Y vosotros del templo de Ra, no os opusisteis a esas legiones? Desde luego, fuimos a combatirlas. Pero César lanza una legión donde más débil estás con el ímpetu de una catapulta, y esa legión es un hombre con una inteligencia y mil brazos. No hay quien la resista. Creedme, yo lo he sufrido y lo sé. ¿Tanto miedo sentiste? Nada de eso. Pero fui vencido. ¿Y no pudiste morir? No tuve tiempo. Todo acabó en un momento. Y ahora he venido para aconsejaros que abráis las puertas a Julio César, porque su vanguardia se acerca aquí velozmente, y ni un guerrero egipcio ha quedado ya entre vosotros y sus legiones. ¡Ay de nosotros! ¡Clavadlo en la puerta, pronto! Ahora la noticia correrá en palacio, cual fuego en un almiar. ¿Qué se puede hacer ahora para salvar a las mujeres? ¿Las mataremos? Piensa que nos costaría tal vez muy caro. Mejor es que las maten los romanos. Es más barato, ¿eh? Hombre sutil, la serpiente. Pero ¿y la reina? Cierto, hemos de salvar a Cleopatra. La llevaré en la grupa de mi caballo. ¡Ay de nosotros! ¡Huid, huid! ¿Pero qué pasa ahora? ¡Han robado el gato blanco sagrado! Julio César te saluda. Yo he buscado en muchas tierras
la ignota región que mi alma abandonó con mi nacimiento y la compañía de criaturas como yo mismo. Hallé hombres y mujeres, montes y océanos, pero no a otro César, a nadie igual a mí, que pensara como yo. En ti veo el reflejo de aquello que busqué con tanto anhelo. Allá en el pequeño mundo, mi posición es tan alta como la tuya en este desierto. Solo que yo viajo y tú estás quieta. Yo conquisto y tú resistes. Yo obro y causo admiración. Tú vigilas y esperas. Esfinge, tú y yo, distintos a los demás, no somos extraños el uno al otro. No tuve plena conciencia de ti desde que vine al mundo. Roma es simplemente un sueño. Esta es mi realidad. Aquí me trajo el camino del destino, pues yo soy aquel de cuyo genio eres el símbolo. En parte fiera, en parte humano y en parte Dios. No otra es la imagen de mi existencia. ¿He descifrado tu enigma, Esfinge? ¡Qué buen viejo! Júpiter, ¿qué oigo? Buen viejo, no eches a correr. Ha dicho buen viejo, no eches a correr. Y se lo ha dicho a César. ¡Buen viejo! Esfinge, presumes demasiado con tus siglos. Yo soy más joven que tú, aunque tengas voz de niña. Sube aquí enseguida, si no vendrán los romanos y te comerán. Una niña en sus brazos. Una divina criatura. Sube pronto aquí. Debes dar la vuelta y subir por ahí. ¿Pero quién eres? Cleopatra, reina de Egipto. ¿No serás una vagabunda? Si me faltas al respeto, la esfinge hará que te coman los romanos. Sube, ven. Eso está muy bien aquí. ¡Qué ensueño! ¡Oh, qué magnífico ensueño! Pero no quisiera despertar... ¡Cuidado! Está bien. Ahora siéntate. Y ponte en la otra pata. La esfinge es muy poderosa y nos protegerá. Pero no me quería hacer caso ni por hacerme compañía. ¡Qué bien que hayas venido! Ya me sentía tan sola. ¿No has visto por casualidad un gato blanco? ¿Has perdido uno? Sí, el gato blanco sagrado. Esto es horrible. Yo pensaba sacrificarlo aquí a la esfinge, pero a poco de salir una gata negra hermosa lo llamó y brincó de mis brazos y escapó con ella. ¿Tú crees que la gata negra sería mi tatarabuela? ¿Tu tatarabuela? Bien, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada en esta noche única. Yo lo creo posible. Porque la bisabuela de mi tatarabuela fue una cría negra del gato blanco sagrado y fue a desposarse con el Nilo. ¿Así es mi pelo tan encrespado? ¿Qué haces en este lugar a estas horas de la noche? ¿Es que vives aquí? Claro que no. Yo soy la reina y he de instalarme en el palacio de Alejandría cuando mate a mi hermano que me expulsó de allí. Cuando sea mayor haré cuanto me venga en gana, hasta envenenar a mis esclavos y verlos retorcerse y mandar que hasta Tatita, mi haya, la arrojen viva a una olla de aceite hirviendo. Pero mientras, ¿por qué no estás en tu casa durmiendo? Porque los romanos vienen a devorarnos. ¿Tú no estás durmiendo en tu casa? Sí que lo estoy. Vivo en una tienda y ahora mismo estoy en ella profundamente dormido. ¿Es que supones que puedo creerte real, fabulosa hada de ensueño? Es un viejo agradable. Me gustas. Terminó el sueño. ¿Por qué no sueñas que soy joven? Ojalá lo fueras, pero entonces tendría mucho más miedo de ti. Los jóvenes, sobre todo con brazos potentes, me gustan, pero también me asustan mucho. Tú eres viejo y algo decrépito, pero tu voz es bonita y tengo ganas de hablar con alguien, aunque tú estás algo chiflado. ¿Sería tal vez la luna la que te hacía hablar solo como un tonto? Ah, estuviste escuchando. No hablaba, oraba ante la gran esfinge. Pero si esta no es la gran esfinge. ¿Qué? Es solo una cría chiquitita de la esfinge. La gran esfinge es tan grande que tiene un templo entre sus patas. Esta es mi esfingita. Dime,
¿Tú crees que los romanos tienen brujos que nos harán desaparecer con su magia? ¿Pero les tienes tanto miedo? ¡Oh! Nos comerían si nos cogiesen. Son unos bárbaros. Su jefe es un tal Julio César. Su madre fue una tigresa y su padre un volcán. Y tiene unas narices muy largas. Es igual que la trompa de un elefante. Todos son así. Con rabos y patas y tienen 7 brazos cada uno. Y comen carne humana. ¿Quieres ver a un auténtico romano? ¡No! ¿Me estás dando miedo? No importa. Esto es solo un sueño. ¡No es un sueño! ¡No es un sueño! ¡Mira! ¡Ay! ¡Atrevida! Solo quería demostrarte que no estabas soñando. Vamos, no llores. Una reina no debe llorar. Cleopatra, ¿te has fijado bien en mi rostro? Sí. ¿Está tan blanco el resplandor de la luna? ¿Tú crees que es ese resplandor el que me hace más blanco que los egipcios? ¿No ves que mi nariz es larga, larga? ¡Una nariz romana, Cleopatra! ¡Ah! 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 ¡Muerde el esfinge! ¡Despedázalo! ¡Yo quería sacrificarte el gato blanco, de veras, de veras! Cleopatra, ¿quieres que te diga cómo no te comerá César? ¡Oh, sí, sí, sí! Robaré las joyas de la corona para ti y mandaré al Nilo que riegue tus tierras 2 veces al año. Mira, tus dioses temen a los romanos. La esfinge no osa morderme ni impedirme que te lleve ante Julio César. No lo harás, no lo harás. Dime que no. César no come mujeres, pero sí niñas y gatos. Y tú eres una niña loca y desciendes de una hermosa gata negra. Así es que eres niña y gatita. Así pues me comerá. Sí. Si es que no le convences de que eres una mujer. Entonces, hay que buscar un hechicero que me transforme en mujer. ¿Eres un hechicero? ¿Quién sabe? Pero no nos queda tiempo. Esta noche tienes que presentarte ante él en el palacio de tus antepasados. ¡No! ¡No! ¡Qué horror! Por grande que sea el espanto que sientas, por muy terrible que te parezca César, debes afrontarlo valientemente cual una gran reina y sin mostrarle miedo. Si vacilas o tiembla tu mano, te espera la muerte. Oh. Pero si eres digna de reinar, te sentará en el trono a su lado y te hará dueña real de Egipto. No, porque descubrirá enseguida mi juego. A César le engañan fácilmente las mujeres. Entonces le engañaremos. No, si haces eso, te comerá de un bocado. Oh, no, no, por favor, voy a ser buena, haré lo que tú mandes, seré tu esclava. Escucha. ¿Qué era eso? La voz de César. Tenemos que huir, vamos, vamos. Ahora conmigo estarás segura hasta que recibas a César. Llévame a tu palacio del desierto. Sí, cómo no, vamos, vamos. Los dioses nos advierten, ¿no sientes temblar la tierra? Es el paso de las legiones de César. Corramos y de paso a ver si encontramos al gato blanco. Fue él quien te convirtió en romano. No tienes remedio. Eres incorregible. ¡Oh, vamos, vamos! ¿Qué lugar es este? Aquí es donde me siento en el trono cuando me lo permiten. ¡Zatatita! Ordénale que encienda las lámparas. Yo no sé si puedo. Claro que sí. Tú eres la reina. Anda. Enciende las lámparas. ¡Quietos! ¿Quién ha venido contigo? ¿Cómo ordenas encender las lámparas sin mi permiso? ¿Quién es? Zatatita. El aya de... Hablo con la reina. Cállate. ¿Así es como tus siervos te obedecen? Di que se vaya. Tú haz lo que te han mandado.
Tú eres la reina. Échala de aquí. Zaratita, querida, debes salir de aquí. Solo un ratito. No, eso no es mandarla, es implorarla tan solo. No eres reina, te comerán. Me voy. No, no, no. No me dejes, no. Un romano no trata con reinas que temen a sus esclavos. No temo a nadie, no tengo temor alguno. Veremos quién tiene miedo aquí. ¿Cleopatra? De rodillas, mujer. ¿Crees que soy un niño y puedes jugar conmigo? Esclavo. ¿Quieres cortar un cuello? Sí. ¿No quieres cumplir nuestro mandato? Oh, reina, no olvides a tu esclava en tus días de grandeza. ¡Afuera! ¡Vete de aquí! ¡He dicho fuera! ¡Dame algo para poder pegarla! Sabe arañar la gatita, ¿eh? ¡Tengo que pegar a alguien! ¡Le pegaré a él! ¡Toma! 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 ¡Por fin soy una reina! ¡Una verdadera, auténtica reina! ¡Cleopatra, la reina! Oh, te amo por haberme hecho reina. Solo has de amar a reyes. Los hombres que yo ame los haré reyes. Y tendré muchos reyes jóvenes y de fuertes brazos. Y cuando ya me canse de ellos, los mataré a porrazos. Pero tú serás siempre mi rey. Mi reyecito, bueno, sabio y viejecito. Ay, mis años. Tú serás la más peligrosa conquista de César. César, olvidé a César. Le dirás que soy una verdadera reina, ¿verdad? Escucha, ocultémonos hasta que César se haya ido. Si temes a César, no eres una reina de verdad. Aunque te escondas bajo una pirámide, irá derecho a ella y la levantará con un dedo. Y luego... ¡Oh! Asústate, si quieres. César se aproxima al palacio de Cleopatra. Vamos, sube al trono. Escucha, tita Tota. ¿Cómo llamas al servicio? De una palmada. Tota tita, manda a sus damas que traigan sus reales atavíos y preparadla. La corona está tatita, tráeme la corona. ¿A quién va a recibir la reina? A un ciudadano de Roma, un rey de reyes. ¿Qué es eso de preguntar? Anda y haz lo que te ordenan. De todas sus damas solo han quedado estas dos. Las otras huyeron. Con dos basta. El pobre César tiene que vestirse solo. La reina de Egipto no es un romano bárbaro. Debes mostrar coraje. No te amilanes frente a ese extranjero. ¿Estás temblando? No, yo... Debes decirle a César que yo soy la reina. No valdrá la pena. Conocerá a Cleopatra por su valor, su orgullo, su majestad y su belleza. ¿Es dulce o amargo el ser reina, Cleopatra? Amargo. Desecha el miedo y conquistarás a César. ¡Alto! ¡Centinela! ¡Huid! 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 ¡Los romanos están en el patio! ¡Los romanos están ahí ya! ¡Ay, personas! ¡Un hermano! Has de enfrentarte a César sola. Di, así sea. Así sea. Bien. No te marcharás de aquí. Has dicho así sea y aunque mueras has de cumplir tu palabra de reina. Ahora,
No olvides tu entereza. ¡Adelante! ¡Salve, César! ¡Salve, César! Estamos aquí a nuestro segundo jefe Rufio. Esta ciudad es Alejandría. No lo olvidéis. Alejandría, la capital de Egipto. Habéis de mostrar disciplina. Con los hombres sed bruscos, pero podéis fraternizar con las mujeres. ¡Silencio! ¡He dicho silencio! Aquí está Rufio. ¡Atención! Centurión, a tus órdenes. Ese es edificio, ese es el Palacio Real. César está ahí dentro. Voy a reunirme con él. Que un pelotón de hombres electos aguarde aquí. Tal vez haga falta. Hombres de agallas, ¿eh? Entendido. ¿Qué son estos romanos más que campesinos, hijos de herreros, molineros y curtidores? No somos nobles, consagrados a las armas, descendientes de los dioses. Los dioses no siempre ayudan a sus parientes pobres. Hombre sutil, serpiente. Aguardemos y unámonos al vencedor. Ptolomeo. Cleopatra. Cleopatra o Ptolomeo. El rey de Egipto va a hablar. ¡Silencio! ¡El rey va a hablar! Escuchad lo que he de deciros. Yo soy el primogénito de Auletes, señor poderoso que fue vuestro rey. Mi hermana Berenice le arrebató su trono y reinó en su lugar. Pero... Los dioses no sufrieron. Sí, los dioses no sufrieron. Los dioses... Que el crimen... Olvidé lo que los dioses no sufrieron. El rey quiere decir que los dioses no sufrieron que el crimen de su hermana quedara impune. Ah, sí, ya me acuerdo de lo que sí. Y enviaron a un extranjero, aquel Marco Antonio, un bravo capitán de Roma que cruzó las arenas del desierto y sentó a mi padre de nuevo en el trono. ¿Y ahora? Y ahora que mi padre ya no existe, mi otra hermana Cleopatra pretende hacer lo mismo, arrancándome el poder. Pero los dioses no... No han de apoyar. Ah, sí. No han de apoyar tal iniquidad, pero influidos por la bruja Tatatita,
ha conseguido hechizar a Julio César y logrado que éste defienda sus pretensiones al trono de Egipto. Y habéis de saber que yo no he de sufrir... ¿Que yo no he de sufrir? ¿Qué es lo que yo no he de sufrir ahora? El rey no ha de sufrir que un extranjero le quite el trono de nuestro Egipto. Aquilas, dile al rey de cuántos soldados dispone el intruso Julio César. Pues solamente 2 legiones, 3,000 soldados y unos 1,000 hombres a caballo. ¡Silencio! César se acerca. El rey permite que pase César a su presencia. ¿Cuál es el rey, el hombre o el muchacho? Yo soy Potino, el ayo de mi señor, el rey. ¿Con que tú eres el rey? Qué aburrido es eso a tu edad, ¿eh? Encantado, Potino. ¿Quién es este amigo? Aquilas, el general del rey. Ah, un general. Yo también tengo esa profesión, pero empecé muy viejo. Salud y muchas victorias, Aquilas. Las que los dioses quieran, César. ¿Y tú quién eres? Teodoto, el preceptor del rey. Ah, tú enseñas el oficio de rey, Teodoto. Se conoce que eres muy listo. ¿Y esta habitación? Es la sala mayor de los cancilleres de la tesorería. A propósito, necesito fondos. El tesoro del rey es pobre, César. Sí, ya noto que no da ni para unas sillas. Pronto un asiento para sentarse, César. ¿César? No, no, de ningún modo. Ese asiento es tu trono. Siéntate, siéntate. ¡Un asiento para César! ¡Sacrilegio! ¡Siéntate, César! Oh, perdonad. Olvidaba presentaros a mis acompañantes. Este Barbas es Rufio, mi compañero de armas. Este es Britano, mi secretario. Tanto gusto. Es un isleño de un remoto extremo del mundo. Las cifras de los impuestos. Hay superávit, como pensabas. Oye, Potino, yo preciso solo 1,600 talentos. ¡Imposible! No hay ni la mitad de ese dinero en las arcas. No se han percibido impuestos desde hace más de un año. Ya lo creo que sí, Potino. Mis hombres los han percibido toda la mañana. ¿Y es posible que César, el conquistador del mundo, tenga tiempo de ocuparse en cobrar unos impuestos tan baladíes? Pues verás, es que el dinero para un conquistador es importante. Debéis pagar, Potino. Pero yo sabré corresponder. Solventaré la disputa por la corona. ¿Te parece? El asunto está pendiente desde hace un año. ¿Me darás 10 minutos solo? Tú harás lo que te plazca, ¿no? Claro. Pero antes ha de venir Cleopatra. ¿Cleopatra? Si no está en Alejandría. Claro que sí. Llama a Tota Tita. ¡Entra, Tita Tota! ¿Quién pronuncia el nombre de esta Tatita? El aya de la reina. No hay quien lo pronuncie, Tota, excepto tú misma. ¿Dónde está tu señora? ¿Querrá la reina favorecernos con su presencia? ¿Tengo que mostrar que soy reina? Sí. Tú vete, esta Tatita. César, así es siempre como me trata. Si soy rey, ¿por qué todos consienten que se meta conmigo? Tú nunca podrás ser rey, niño bobo. Serás comido por los romanos. Vamos, pequeño, ven conmigo.
Ten tu trono, yo no lo quiero. Anda, corre enseguida a ocuparlo. Sí, Ptolomeo, cuando te ofrezcan un trono, acéptalo. Como te decía... ¿Es que no vas a hablar conmigo? Silencio. Si vuelves a abrir la boca sin mi permiso, te devoro. No te tengo miedo. No debes olvidar que soy reina. Cómete a mi esposo, ese sí que tiene miedo. ¿Cómo tu esposo? Sí, esa cosita. ¿Es Pop? César, eres un extranjero y no conoces nuestras leyes. Nuestros reyes no se casan más que con las personas de su propia sangre. Ptolomeo y Cleopatra son reyes y consortes solo por haber nacido hermanos. César, esto es impropio. ¿Impropio? Esto es un escándalo. Escándalo o no, amigo, es la clave de la paz. Oíd lo que propongo. Oíd todos a César. Ptolomeo y Cleopatra reinarán juntos en Egipto. Paz con honra, Potino. No hay derecho. Esto es una argucia. No hemos de aceptarla. ¡No! César, sé prudente. El dinero es el precio que pones a nuestra libertad. Cógelo y deja que arreglemos nuestros asuntos solos. Sí, vete de aquí, márchate. A tu tierra. Egipto es solo nuestro y no vuestro. ¡Egipto para los egipcios! ¡Egipto para los egipcios! ¡Egipto para los egipcios! ¿Egipto para los egipcios? ¿Es que olvidáis al ejército romano de ocupación, acaso, dejado por Aulo Gabinio cuando os dio ese rey de juguete? Ahora está bajo mi mando. El general romano aquí soy yo, César. Sí, claro, y también el egipcio, ¿no? Así es, César. Y puedes luchar contra Egipto en nombre de Roma y contra Roma, contra mí, si es necesario, en nombre de Egipto. Así es, César. ¿Y puedes decirme a qué lado favoreces ahora, general? Al lado del derecho y de los dioses. ¿Cuántos hombres tienes? Eso se verá si entro en campaña. Si son romanos, bien. Si no, aunque su número sea muy grande, es igual. Ya veremos, amigo. No trates de asustarnos porque es inútil, Rufio. César fue vencido otra vez y también puede volver a serlo. Tienes 4.000 hombres solamente. ¿Qué puedes hacer sin dinero? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vuélvete a tu tierra! César. ¿Vas a aguantar semejante insulto? ¿Tienes miedo? Lo malo es que ahora tienen razón. Pero si te vas, yo no seré reina. No saldré de Egipto hasta que tú seas reina. Aquila, si no eres un loco, prende a Cleopatra mientras esté a tu alcance. ¿Por qué no a César también, Aquilas? Bien dicho, Rufio, ¿por qué no? Ah, inténtalo, Aquilas, inténtalo. Sí, eso es, a César también. ¡Adelante! ¡Adelante la guardia! ¡Silencio, egipcios! Sois prisioneros de César. Todos vosotros. No, de ningún modo, britano. Tan solo distinguidos huéspedes, que no es igual. ¿Por qué no los degüellas a todos? ¿Y también a tu hermano? ¿Por qué no? Si él pudiera, me degollaría. ¿Verdad, Ptolemito? En efecto. Y cuando sea mayor, lo haré. César, si intentas detenernos... Lo logrará, egipcio. Puedes darlo por seguro. La vía de Roma está abierta y la recorreréis si César lo quiere. Es necesario para asegurar la retirada de mis legionarios. No olvides que soy responsable de sus vidas. Yo soy el ayo del rey. Estoy en mi derecho aquí. ¿Cuál es tu derecho? Lo tiene Rufio en su espada, amigo. Quizá no la mantenga quieta mucho tiempo. La justicia romana es así. Pero ahora apelo a su agradecimiento. ¿Acaso desprecia César tanto su vida que olvida que se la hemos salvado? Mi vida, ¿eso es todo? Tu vida, tus laureles, tu futuro.
Yo tengo un testigo que podrá probar que las tropas romanas capitaneadas por Pompeyo, de no haber sido por nosotros, tendrían ahora a César a su merced. ¡Hola, Lucio Septimio! Ven aquí y atestigua ante César. No. No. Sí, ya lo creo. Deja que el tribuno militar atestigüe. ¡Lucio Septimio! Declara, Lucio Septimio, César ha venido persiguiendo a su enemigo. ¿Acogimos nosotros a este? Tan pronto como Pompeyo desembarcó en esta tierra, su cabeza cayó bajo mi espada. Te hemos proporcionado una magnífica venganza. ¿Venganza? Si pensara yo en venganzas, ¿qué no habría de exigir de todos vosotros por haber dado muerte a Pompeyo? ¿No era mi yerno acaso? ¿Mi antiguo amigo? ¿Soy yo Julio César? ¿O un lobo que me arrojasteis la cabeza cana del viejo y laureado conquistador y queréis mi gratitud por ello? Fuera de aquí me llenáis de horror. Bah, tú ya has visto cabezas cortadas, César. Y también manos cercenadas. Varios miles de ellas después de vencer al rey de los galos. ¿Lo salvó también a él tu clemencia? ¿No fue aquello venganza? Fue una cosa peor. La venganza es siquiera humana. No por los dioses. Esas manos cortadas y aquel bravo rey vilmente ahorcado en una mazmorra del Capitolio fueron sabia severidad. Una necesaria protección de la comunidad, un deber de hombre de gobierno. Locuras y ficciones 100 veces más sangrientas que la venganza. Qué loco fui entonces. Y que una vida así tenga que estar a merced de tales locos. Lucio Septimio, perdóname. ¿Puede el matador del rey de los galos reprochar nada al de Pompeyo? ¿Quedáis todos libres para salir del palacio? ¿Libres? ¿Todos y también los renegados de Aquila? Libres, Lucio. Lucio Septimio, puedes irte también o quedarte, si es que lo prefieres. Yo te ofrezco que pases a mi servicio. Todo está contra ti. Te dejo. Adiós. Vamos, Potino, Aquilas, antes de que sea tarde. ¿Crees que él hubiera hecho esto de haber estado en nuestro lugar? César, esto es una locura. Tu deber hacia Roma exige que eliminemos el peligro que suponen sus enemigos. Es inútil que le hables, Britano. Ahórrate el aliento para enfriar tu sopa. Pero escucha, César, la clemencia está muy bien para ti, pero ¿y para tus soldados que habrán de combatir mañana a quienes perdonaste ayer? Tú podrás hacer lo que te plazca, pero yo no haré ya ningún prisionero. Los que pueda los mataré peleando y ya no tendré que volver a combatirlos. Y ahora voy con tu permiso a ver si los egipcios se marchan. Pero, ¿han dejado solo al niño? ¡Qué vergüenza! Ven, pequeña majestad. ¿Es que quiere echarme este de mi palacio? Oh, no, puedes quedarte si quieres. Vete, más vale. Yo no te haré nada, pero estarás más seguro entre tus amigos. Aquí estás en la boca del lobo. Yo no tengo ningún miedo más que al chacal. ¡Bravo, muchacho! ¡Qué gracioso! Debes de creerte muy listo, ¿verdad? Britano, atiende al rey. Ya sabes, has de llevárselo a Potino. ¿Y esta buena pieza? ¿Qué hacemos con ella? Supongo que ya sabrás lo que debes hacer. ¿He de irme con los demás acaso? Tú puedes hacer lo que te plazca, Cleopatra. ¿Entonces te da igual que me quede o no? Yo prefiero que te quedes. ¿Mucho lo prefieres? Mucho. Mucho, créelo. Entonces me quedaré, puesto que se me ruega. Pero no me quedo por mi gusto.
Así es que eso queda entendido. ¡Totatita! Su nombre no es Totatita, es Tatatita. Tatatita perdonará la tosca lengua de un romano. Tota, la reina va a residir ahora en Alejandría. Trae damas para atenderla y haz todo lo necesario. ¿Soy pues el ama de la casa de la reina? No, el ama de la casa de la reina soy yo. Tú haz lo que se te ordena, que si no te mandaré arrojar esta misma tarde al Nilo para envenenar a los pobres cocodrilos. Oh, no, no, no. Oh, sí, sí, sí. Eres muy sentimental, César. Pero eres muy listo. Y si haces lo que yo te digo, aprenderás pronto a gobernar. Agua de cebada, César. Levántate, niña. Tienes que bañarte. ¡No! Si tomé mi baño mensual muy pocos días atrás... Desde hoy deberás bañarte todos los días. No, no. Yo no quiero morir. Es preciso. Tu vida ha cambiado. Aún eres mi niña, pero ante los ojos de todo el mundo eres una reina. Sí, yo soy reina. Tata, ¿qué va a hacer César conmigo? ¿Qué es lo que piensas tú hacer con él? Sin duda tú le has hechizado. Eres libre y poderosa. Yo te guiaré hasta que aprendas a guiarte tú misma. No te asustes de nada. No temo a César. No es tan grande ni terrible. Es tan solo un anciano caballero, algo tristón y aburrido, pero cariñoso. Es un mago, desde luego. Los magos pueden alterar su forma a capricho. Cuanto se refiere a él es mágico. No quiso dormir en la gran cámara. Se hizo traer una cama de campaña de su tienda y la puso en su estudio. Tampoco durmió en ella. Pasó trabajando cual un esclavo toda la noche. Todo el mundo le obedece como a un dios. Yo creo que es un dios disfrazado. Porque ha cambiado tu naturaleza, ¿verdad? Oh, sí, ya lo creo. Eso es cierto. Tatatita, verdad es que antes yo te temía como no temía a nadie en la tierra. Y ahora ya no me inspiras temor alguno. Dime, ¿qué debo empezar a hacer ahora que soy una reina? Debes empezar por bañarte todos los días. Oh. Vamos, niña, cuanto antes mejor. Ya verás cómo acabará gustándote. Jamás, es algo horrible. Si he de tomar mañana otro baño, Tatatita deberá ser perfumado. ¿El de hoy no lo está? No, César odia el perfume. Si te da rojo en los labios, no te besará. Vamos ya.
Debe ser ciertamente un dios. Pues si no, no se comprende su sangre fría. Cleopatra, creo que al fin y al cabo tendré que comerte. Ahora no debes tratarme ya como si fuese una niña. Has cambiado mucho desde aquella noche del desierto. Ya crees que sabes más que yo de todo, ¿no es así? No, eso sería una locura en mí, eso ya lo sé, pero... ¿Estás de mal humor? No. ¿Y por qué estás tan serio? Tengo mucho trabajo. ¿Trabajo? ¡Qué tontería! Deberías pensar que te hice rey y no debes trabajar. Eso no se hace. ¿Quién te ha contado eso, gatita? Mi padre fue rey de Egipto y jamás trabajó. Y perdió la corona. ¿Cómo recobró el trono? Voy a decírtelo. Un maravilloso joven de redondos y fuertes brazos atravesó el desierto con muchos hombres y devolvió a mi padre el trono. Yo tenía 12 años entonces. ¡Oh, qué bien se hubiese venido ahora que soy reina! Lo convertiría en mi esposo. Es posible que pueda hacerse, pues yo fui quien envió a ese hermoso joven para salvar a tu padre. ¿Lo conoces? ¿Ha venido contigo? ¡Oh, si hubiese sido así, si hubiese sido así! Tiene muchos menos años que tú, ¿verdad? Sí, es algo más joven. ¿Aceptaría ser mi esposo si se lo pidiese? Pudiera ser. Pero yo no quisiera hacérselo comprender. ¿No querrías tú hacerlo en favor mío sin el sospechar que yo lo sabía? Pobrecita niña. ¿Por qué dices eso así como con lástima? ¿Es que tal vez quiere a otra? Me lo temo. Ya no seré su primer amor. Es que las mujeres le admiran muchísimo. ¡Oh, qué mala suerte la mía! Pero si él me amase, le obligaría a matar a todas. Dime, ¿sigue aún tan maravilloso? ¿Relucen aún sus brazos al sol igual que mármol? Considerando que ha sido y es un dragón, no ha perdido la línea. Oh, no debes decir vulgaridades sobre él. Yo le amo. Es un dios. ¿Cómo se llama? Su nombre es Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Es un precioso nombre. Oh, te quiero porque le enviaste a ayudar a mi padre. Ahora debes irte un ratito y decirle a mi secretario no, que venga. No, no, yo quiero estar aquí y oírte hablar de Marco Antonio. Pero es que si no trabajo, Potino y los suyos nos van a cerrar el camino del puerto y no podré volver a Roma. No importa, yo no quiero que vuelvas a Roma. Pero sí quieres que Marco Antonio venga de allí. Oh, sí, 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 lo olvidé. Trabaja mucho, César, y mantén abierto el camino del mar para mi Marco Antonio. ¿Qué sucede? Esto, César. Y dos de mis compañeros muertos en el mercado. ¿Por qué? Han llegado más fuerzas que a sí mismas se llaman el ejército romano. ¿El ejército de ocupación? Mandadas por un tal Aquila. ¿Y bien? Los ciudadanos nos atacaron al ver el ejército. Gracias a mi espada, logré venir hasta aquí. Bien, pero aún estás con vida. Rufio, estamos sitiados. ¿Cómo, tan pronto? César, César. Sí, ya lo sé. Camarada, ve y di que ocupe los muelles y no se aparten de las lanchas. Tú ve con el britano. Rufio... Tenemos barcos en el puerto este. Quémalos. ¿Quemarlos? Y con los barcos del puerto este, apodérate del faro, aquella isla de la torre. Deja la mitad de nuestros hombres en tierra guardando el muelle, que es el camino de Roma. Por lo demás, Egipto para los egipcios. Bien, tú sabrás lo que haces. ¿Esto es todo? Eso es todo. Que se cumpla enseguida. Descuida, no perder el tiempo. César, Potino desea hablar contigo. ¿Y dónde está? Espera hace ya un rato ahí fuera. En mi opinión, necesita una lección. Sus modales son muy insolentes.
¿Qué hay, Potino? Soy el portador de un ultimátum, César. ¿Un ultimátum? La puerta está abierta. Has hecho mal en no salir antes por ella. Eres mi prisionero ahora. ¿Yo, tu prisionero? ¿No sabes que el rey Ptolomeo, con unas fuerzas que aventajan 100 veces a las tuyas, está en posesión de Alejandría? Sal de aquí si puedes hacerlo. Di a tus amigos que no asesinen a más romanos en el mercado. Si no, mis soldados que no guardan mi celebrada clemencia, te habrán de matar a ti. Pasa la orden a los guardias. Potino es ahora mi prisionero. Ritano, trae mis armas. ¡César! ¡Mira! ¿Cómo? ¿Ya arden los barcos? ¡Imposible! Sí, pero no es obra mía. Han sido los mismos egipcios que han tomado el puerto oeste. ¿Y este otro puerto? ¿Y la isla del Faro? ¿Crees que embarca una legión en 10 minutos? La primera cohorte está aún en tierra. Si quieres más rapidez, ve y hazlo tú mismo. Paciencia, Rufio, paciencia. Paciencia. ¿Quién está impaciente ahora, tú o yo? Perdóname, Rufio, y mételes la prisa que puedas. ¡Socorro! 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 ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué desgracia! ¡Socorro! ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Es horrible, horrible! ¿Mataron a alguien? ¿Qué dices? Lo que ocurre es peor que 10.000 muertes. Algo horrible para la humanidad. Pero, hombre, explícate. El fuego de los barcos se extiende. La biblioteca de Alejandría está en llamas. Eso es todo, Rufio. Se habrá dormido Britano. Le envié por mis armas hace ya una hora. ¡Britano! ¡Británico! ¡Britano! César. ¿Pasarás a la posteridad cual un bárbaro soldado, ignorante del valor de los libros? Recuerda que soy escritor yo mismo. Bien. ¡Ay, perece la memoria de la humanidad! Una memoria innoble que se muera. ¿Quieres destruir el pasado? Sí, levantar el futuro sobre sus ruinas. Escúchame, Teodoto. Maestro de reyes, no puedo prestarte ni un hombre ni un cubo de agua ahora, pero tú bien puedes salir de palacio. Oh. Y puedes acudir aquí las que preste sus legiones para apagar el fuego. César, la posteridad te bendecirá. ¿Pero no corres ya a salvar la memoria de la humanidad? Dejad pasar a Teodoto, date prisa, ale, fuera. Fuera de aquí. Tengo que salvar la biblioteca. ¿Qué es esto? ¿Le dejas marchar? ¿Más clemencia? Le dejo ir para que salve la biblioteca. Debemos respetar la literatura, Rufio. Una locura tras otra. Por cada egipcio que apresamos, aprisionamos a 2 romanos para guardarlo. ¿Comprendes? Debí haberme figurado que toda tu palabrería encerraba una treta. ¡Está todo listo! ¡A tus órdenes! ¡Esperamos a César! Di que voy ahora mismo, tunantes. ¡Guardia! Desatracad la lancha de César y mantenedla a punto. Yo voy a vestirte, César. Siéntate. César, esto no es propio. ¿Estos cascos romanos sientan tan bien? ¿Pero de qué te ríes? ¡Si eres pelón! ¡Cleopatra! Por eso llevas el laurel, para ocultarlo. Oh, ¡calla, egipcia! ¡Es el símbolo del conquistador! ¡Calla tú, isleño! Oh. Debes frotarte con espíritu de azúcar y ron. Es un buen remedio. Cleopatra, ¿te gusta a ti que te hablen de lo joven que eres? No. Yo tampoco quiero que me recuerden que soy un hombre maduro. A ver... ¡Uy! ¡Qué bonito! Así solo pareces tener 50 años. No hables de esa manera a César. He oído que cuando te cogió en tu isla ibas todo pintado de azul. ¿Por qué? Porque es el color de los britanos de posición. En la guerra nos pintamos de azul. Y así, aunque nos despojen de nuestras vestiduras y nuestras vidas, queda intacta al menos nuestra respetabilidad. Oh, déjame ponerte esto. ¡Oh! ¡Estás espléndido! César, basta ya de charla. Te espera tu embarcación. Las otras vuelan ya hacia el faro. Está afilada hoy, británico, porque en Farsalia ni mantequilla cortaba.
es capaz de cortar hoy un pelo en el aire. La he preparado yo mismo. Oh, no vas a ir a luchar para que te maten, ¿verdad? Ningún hombre acostumbra ir a luchar para que lo maten. Oh, pero los matan. El marido de mi hermana murió en una batalla. No debes ir. Déjale ir solo a este. Oh, por favor, no te vayas. Piensa qué va a ser de mí si no vuelves. ¿Tienes miedo? No. Tú ven al balcón y nos verás tomar el faro. Has de aprender a ver batalla. Llévame contigo. Déjame que vaya contigo no, al faro. No, no puede ser. Debes quedarte aquí hasta que regrese. Así está bien. Y ahora, Rufio, en marcha. Oh, no vais a poder marcharos ya. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Están secando el puerto a fuerza de baldes. Una multitud de soldados. ¡Míralos! Se están llevando todo el agua. A esto lleva tu clemencia, César. Teodoto los capitarea. No te preocupes, Rufio. Han venido a apagar el fuego. De este modo podremos tomar el faro con toda tranquilidad. Viejo zorro. César. Cleopatra, si todo sale bien, estaré de vuelta al anochecer. ¡Todos a bordo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Soltad la amarra! ¡Adiós, querido César! ¡Vuelve a salvo! ¡Adiós! Centurión, yo soy Apolodoro el siciliano. Me dedico a elegir bellos objetos para bellas reinas, tapices para los aposentos del palacio. ¿De la reina? Está bien. Puede pasar. Para estos mercachifles no hay ninguna prohibición. Pero no puede salir nadie que no haya entrado antes, ni siquiera la reina misma. Nuestra caravana ha pasado frente a tres centinelas. Estaban tan atentos con el faro que ninguno se fijó en mí y la disciplina romana. Hemos de vigilar el mar ante todo. ¿Quién es esta vieja egipcia greñuda? Apolodoro, reprende a ese perro, Zoé. Y hazle saber que está ante la camarera mayor de la casa de la reina. Es una gran señora y tiene influencia con César. ¡Tatatita! ¿Cómo te atreves a bajar? ¡Tatatita! No, no, que hay muchos hombres. Vuélvete. ¡Ay, por lo que más quieras! Voy a hacer algo importante. Necesito un bote enseguida. ¿Un bote? No, no, no puede ser. Apolodoro, háblale a la reina. Bellísima reina, soy Apolodoro el siciliano, tu servidor del bazar. No hablemos hoy de tapices, búscame un bote. La reina no debe ir sino en la falúa real, no lo olvides. La realeza tatatita no la da a la falúa, sino la reina. Cualquier ínfima lancha o barca que pise tu majestático pie convertirás en regia. Apolodoro sabe servirme. Te compraré siempre mis tapices a ti. ¿Sabe remar? Mis remos serán alas para ti. ¡Eh, oye, botero! ¿Qué? ¿Dónde quieres ir, majestad? Quiero ir al faro, vamos. ¡Alto! No puedes pasar. ¿Cómo osas? ¿Aún no sabes que soy la reina? Obedezco órdenes, no puedes pasar. Tatatita, estrangúlalo. Apártate. Métete en el palacio y llévate a la reina. ¿Y si no te hiciera caso? Entonces te clavaría hasta la... ¡Eso lo veremos! ¡Salvadle! ¡Salvadle! No, yo solo me basto. ¿Qué prefieres? ¿Espada contra espada o espada contra lanza? Romano contra siciliano. ¡Toma esto! ¡Socorro! ¡Socorro! Thank you.
guardia! ¡Ensarta tu espada en este reptil odioso! ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Esta bruja tiene la fuerza de tres hombres. Es peligrosa. ¡Este hubiera matado a la reina! Lo hubiese hecho antes que dejarla pasar. Cleopatra, no pretendo ofenderte, pero sin órdenes expresas de César no dejaré que abandones el palacio. Debes pasar a tus aposentos y ver los tapices allí. No me da la gana. Yo soy la reina. César nunca me habla como tú. ¿Acaso los centuriones de César son más que él? Yo cumplo órdenes. Este es mi deber. Sí, majestad. Cuando un estúpido hace algo que le avergüenza, siempre declara que es su deber. En cuanto a ti, Apolodoro, puedes agradecer el no estar clavado en la puerta por tu entrometimiento. ¿Es esta mujer tu esposa? Júpiter, no. No, no es que a esta señora le falten atractivos, pero no es mi esposa. Romano, soy Tatatita, camarera mayor. No vuelvas a poner las manos en mis hombres, pues de lo contrario habré de mandarte arrojar al mar. Ya veremos si Isis quiere más a un perro romano que a su sierva. Dos hombres más a este puesto. Que nadie salga de palacio fuera de este hombre y su mercancía. Si vuelve a sacar la espada, matadle. Vete ya de una vez. Ya oíste al centurión. Vete a tus negocios. No tientes así a un pobre soldado. Perla de Egipto, el centurión está cerca. Y los romanos son incorruptibles y los jefes están delante. Si quieres, llevaré tu mensaje a César. ¿Esos tapices pesan mucho? El peso no tiene importancia, hay muchos porteadores. ¿Cómo los meten en esos botes? ¿Los tiran abajo? No, en esos botes tan pequeños no, se irían al fondo. ¿Ni siquiera en el bote de ese hombre? No, es demasiado pequeño. Pero uno solo sí podrá cargar y llevárselo a César como regalo. Sí, desde luego. Lo llevarán al bote con cuidado y suavidad. Tendrán con él mucho, mucho cuidado. Más que si fuese el cuerpo mío. Bien. Vamos, Tatatita. No, Apolodoro, no debes venir. Escogeré el tapiz yo misma. Espérate aquí. Seguid a esa señora, obedecedla. Por aquí. Y quitaos el calzado antes de pisar estas escaleras. Oye, ¿estás aquí para vigilarme a mí solo o a los egipcios? Yo sé lo que de hacer. ¿Sí? Pues no lo parece. ¡Mira! Los egipcios se mueven. Van a intentar reconquistar el faro por mar y por tierra a lo largo de la escollera. ¡Ah, soldado! ¡La caza empieza! Centurión, refuerza la plataforma sobre la escollera. A tus órdenes. Rufio, no debíamos haber venido aquí. Seremos vencidos. Los egipcios tienen que darse cuenta de que no están acabadas nuestras defensas y de que pueden ahora arrollarnos. Es la primera vez que corro un riesgo que podía evitarse. No debí haber venido a Egipto. Hace una hora solo hablabas de victoria. Sí, he sido un loco. Un chiquillo. Un botarate. ¿Botarate? No sabes lo que dices. Ten. ¿Para qué me das esto? Come. Te hace ya mucha falta. Un hombre de tu edad y que ha corrido tanto ha de cuidarse para conservarse a punto. Anda, come y bebe. Y luego sigue estudiando nuestra situación. ¿Mi edad? Sí, soy un hombre ya viejo. Muy gastado. Eso es cierto, Rufio. Aquilas está en toda su juventud. Y Ptolomeo es un muchacho. Bien. Cada cual tiene su tiempo. El mío ha pasado, y no ha sido malo. Estos dátiles me gustan, Rufio. Ah, mi viejo César. Ahora sin mujeres, saldremos con bien de este aprieto. ¿Otra vez? A mí no te acerques. Como intentes otra fechoría, viejo cocodrilo, te clavo esta lanza en el cuerpo. ¡Ah, Romano, calla! Ahora no tienes por qué gritar. Apolodoro. Este es el presente de Cleopatra para César. Dentro hay 10 copas del más precioso y fino cristal de Iberia. Y 100 huevos de la sagrada paloma azul. Que no se rompa ni uno, tú respondes de ello. Con mi cabeza. Lo llevarán con todo cuidado.
Estos huevos deben de pesar más de una libra a la pieza. Este bote es demasiado pequeño para esta carga. Oye, tú, indigno porteador, hijo desnaturalizado de una camella. Mi bote es de 5 plazas. ¿Crees que no ha de poder contigo y un simple tapiz enrollado? ¡Oh, indigno dromedario! Los dioses han de castigarte por tu mala lengua. Yo no puedo romperte los morros ahora, pero algún otro día te lo haré con mucho gusto. ¡Haya paz! En el nombre de los dioses, Apolodoro, no te arriesgues con el fardo. Descuida, venerable señora. Sé que tiene un gran valor. ¡Ale, al bote! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy despacito! ¡Despacio, animales! Así está bien. ¡No pises en él! ¡No pises en él! No te enfades, hermosa. Todo va bien. ¡Oh, qué bruto eres! ¡Has dado un vuelco a mi corazón! Tened, repartíroslo. ¡Timador de los no es bastante! ¡Oh, príncipe dadivoso! ¡Oh, gran señor del bazar! ¡Oh, favorito de los dioses! ¡Oh, padre de todos los porteadores del mercado! ¡Adiós, catatita! Arribaré al faro antes que los egipcios. ¡Que los dioses te den alas! ¡Adiós, valiente jabalinero! Nuestros bravos marineros han capturado un tesoro. Los enemigos están a merced nuestra. ¿En esa bolsa? Verás lo que contiene. Aquí dentro están todas las cartas cambiadas entre nuestros enemigos. Bien, ¿y qué? Pues que ahora sabremos quiénes son. Los nombres de todos los que han conspirado desde que cruzaste el Rubicón tal vez estén en estos papeles. ¿No te interesa? Tíralos al fuego. ¿Pero cómo? Que los tires. ¿Quieres que pierda años de mi vida reprobando amigos que fueron sabiendo que mi amistad vale más que la de mis enemigos? Pero tu honor... ¡El honor de Roma! Yo no hago sacrificios humanos a mi honor como hacen tus druidas. Si no vas a quemarlos, los tiraré al agua. César, es una verdadera locura dejar así impunes a los traidores por amor a una paradoja. Cuando el isleño haya dejado de sermonearte, llámame. Oh, César, mi gran maestro. Debes mirar la vida con seriedad, como hacen los hombres en mi tierra. ¿De veras hacen eso, Britano? No estuviste allí, no viste a aquellos hombres. Jamás hablan como tú en tus momentos de frivolidad. ¿Hay un británico que deje de celebrar los ritos del sagrado bosque? ¿Qué británico lleva trajes de varios colores como tú? En vez de simple azul, como toda persona que se respete. Estas son cuestiones morales para nosotros, ¿no comprendes? Muy bien, tal vez me decida vestir de azul si algún día siento la cabeza. Pero entre tanto tendré que seguir arreglándomelas con mi frivolidad romana. ¿Qué ocurre ahora? ¡Eh! ¡Salve! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Cómo has venido aquí? Cálmate, amigo mío. No vengo a comerte. ¡Salud, gran César! Soy Apolodoro, el siciliano. Un artista. ¿Un artista? ¿Un vagabundo? Calla, hombre. Es un famoso patricio aficionado a las bellas artes. Oh, entonces que me perdone. Yo creía haber oído que era un profesional. Bienvenido, Apolodoro. ¿Qué te trae por aquí? Verás, tengo que ofrecerte un presente de la reina de reinas. ¿Y quién es? Cleopatra, de Egipto. Apolodoro, ahora no estamos para pitos flautos. Vuelve a palacio y di a la reina que si todo marcha bien, esta noche estaremos de vuelta. César, no regresaré ahora. Cuando estaba al llegar, un imbécil tiró al mar una gran bolsa de cuero que al caer rompió la proa de mi bote que se hundió. A duras penas pude llegar hasta la orilla. Lo lamento, Apolodoro. El imbécil será castigado. ¿Qué me traes? Vamos a ver. Si no lo miro, se ofenderá la reina. ¿Crees que es ocasión de perder tiempo en estas bicocas? La reina es solo una niña. Por eso mismo no hemos de desilusionarla. César, es un hermoso tapiz de Persia. Y dentro de él hay, así me han dicho... Preciosas cosas. 100 huevos de paloma y vasos de fino cristal. Yo no oso subir un tan gran tesoro por esa estrecha y débil escala. ¡Súbelo con la cadena! ¿La cadena?
César, he jurado cuidar de ese tapiz como podría cuidar de mi propia vida. Entonces pueden subirte a ti también. Si se rompe la cadena, perecerás con tu preciosa carga. ¿Lo dice en serio? Sus modales son frívolos. Se ve en eso que es italiano. Pero bromea en serio. En serio, no está bien dicho. ¿Dispones de un pelotón para accionar la grúa? No, no hace falta. Bastan un vejete tirio y su hijo, un muchachito de 14 años. ¿Qué? ¿Solo un viejo y un muchacho para eso? Serán 20 personas. No, solo dos, te lo aseguro. Tienen contrapesos tremendos y una máquina de agua caliente que yo no entiendo. No es de fabricación inglesa. No te preocupes, yo te haré bajar la cadena enseguida. Bien. Dentro de un momento me veréis surgir como un sol con mi tesoro. ¿Y estás tan tranquilo esperando por esa tontada? ¿Por qué no? Los egipcios te lo dirán si nos acometen de pronto antes de haber acabado la barricada. Y nosotros mientras aquí aguardando un tapiz con huevos de paloma. No temas, mi buen Rufio. Cuando los egipcios intenten poner pie en el espolón, la alarma sonará y verás cómo llegamos a la barricada antes que ellos. Tú y yo, Rufio. Yo un hombre viejo y tú joven y fuerte. Y llegará primero el viejo. Sí, me encuentro en forma ahora. ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Eh, atención! ¡Hacia la derecha! ¡Así! ¡Dale, arriba! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Que es muy frágil! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Alzad ya! Apartaos, amigos. Dejad que vea César. Nada más que un montón de chales y los huevos de paloma. Acércate, César, y búscalos entre los chales. ¡Ah, traición! ¡Atrás, César! ¡Algo se ha movido! ¡Hay algo vivo debajo! ¡Oh, es una serpiente! ¿Es que no osa César meter la mano ahí dentro? ¡Perro traidor! ¡Paz! ¡Envainad las espadas! Apolodoro, tu serpiente respira con regularidad. Vaya, si es una serpientita muy mona. Veamos lo demás. ¡Oh, casi me ahogo! ¡Oh, César! Apenas si podía respirar, sentí caer encima de mí un bulto muy grande y luego el bote se hundió y luego fui levantada en el aire y aporreada. Bueno, no te importe. El caso es que al fin estás aquí. Sí, y ahora que está aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? César, esto no es propio. Sin una señorita de compañía es simplemente inmoral. Oh, qué escándalo. ¿No te alegra verme? Sí, estoy muy contento, pero Rufio está enfadado y Britano escandalizado. Yo les haría cortar la cabeza. A mí no me serían muy útiles con la cabeza cortada, palomita. Lo que haremos dentro de poco será cortar cabezas egipcias a granel. Te dejaremos solo aquí para que tu hermano tenga el placer de capturarte si somos vencidos, ¿quieres? No puedes dejarme sola, César. No vas a dejarme sola, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Ni cuando las vidas de todos nosotros dependan de su presencia en la barricada frente a tus compatriotas? Deja que pierdan sus vidas, son solo soldados. Cleopatra, cuando la trompa suene, habremos de estar dispuestos a arrojar nuestras vidas al rostro de la muerte. Y entre mis soldados que confían en mí, no hay ni uno solo cuya existencia no me sea más sagrada que la tuya. Apolodoro, tú llévatela al palacio. No puedo, como un tritón, cruzar las aguas con jóvenes a mi espalda. Mi bote se hundió. ¿Los tuyos están ante la barricada o de vuelta en la ciudad? Ahora no importa. Yo no quiero volver. Nadie se preocupa por mí. Oh, Cleopatra. ¿Tú quieres que me mate? Pobrecilla, aquí tu vida no le importa a nadie más que a ti misma. Vamos, Rufio. No debes dejarme. César, esto se acabó. Los egipcios han podido por fin desembarcar entre nosotros y la barricada. Rufio, mis hombres en la barricada caerán todos por mi culpa. Ah, eso es lo que trae a hacer el tonto por esta muchacha. Thank you.
pasar, los egipcios. Sí, hemos de defendernos aquí. He tirado la escala al mar, sin ella no pueden entrar. Ni nosotros salir, ¿no has pensado en eso? ¿No tenéis barcos en el puerto de Levante? Nuestras galeras se acercan. ¿Y cómo podremos llegar hasta ellas? Por el esplendoroso camino que señalan el sol y la luna. ¿Cuánto distan las galeras? 50 brazos. No, casi un cuarto de milla, Polodoro. Defendeos aquí hasta que yo os pueda mandar una lancha. ¿Tienes alas, tal vez? ¡Alas no, aletas! ¡Bravo, Polodoro! ¡Bravo! Por Júpiter, voy a hacer otro tanto, Britano. ¿Estás loco? ¡No hagas eso! ¿Por qué no? ¿No nado también como él? Un viejo no puede hacer lo mismo que un joven. ¡Viejo! ¡Rufio! ¡Ten más consideración! Te ha puesto el sueldo de una semana que llego antes que tú. ¿Y yo? ¿Pero qué va a ser de mí? Te llevaré sobre mi espalda a las galeras como un delfín. Cuando me veas reaparecer sobre el agua, tírala, ¿eh? No, así me ahogaré. Y después os tiráis de cabeza los dos. César, soy un hombre y un británico y no un pez. Yo preciso un bote, no sé nadar. Tampoco sé yo. Quédate, pues, hasta que yo vuelva a tomar esta torre. Yo no te olvidaré. ¡Ale, Rufio! Te empeñas en portarte como un loco. No queda más remedio, allá voy. Procura tener mucho cuidado a saltar, no vayas a caer sobre mí. Una cosa más, César. No dejes que te vean en los barrios elegantes de Alejandría hasta haberte mudado de traje. ¡Apolodoro! ¡Levanta las alas, corazón! ¡El amor es tu único enemigo! ¡Déjame ver! ¡Ya la tiene! ¡Tú defiende el fuerte! ¡César no te olvidará! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hurra! ¿Otro banquete real? En honor de César. Estos romanos son unos brujos. Solo un puñado de ellos se sostienen en el palacio contra todas las fuerzas armadas de Egipto. ¿Recuerda cómo escaparon del faro? Solo un brujo podía nadar como un delfín a la edad de César, con la reina a sus espaldas. Tal vez no sea él el brujo. Yo creo que la bruja es la reina. Lo tiene hechizado, ¿eh? Os reís mucho, pero cuidado, cuidado. Algún día sabré yo hacerme obedecer como César se hace obedecer. Ese narizotas. ¡Silencio! No sabéis por qué os dejo decir a todas cuantas impertinencias se os apetece, en lugar de trataros como haría Tatatita si fuese la reina. Porque tú tratas de imitar a César en todo y él escucha lo que todo el mundo quiere hablarle. No, sino porque un día le pregunté por qué hacía eso. Y él dijo, deja hablar y escucha a tus damas y algo aprenderás. ¿Y qué me han de enseñar? Respondí yo. Lo que son, contestó. ¡Ay, si hubieseis visto sus ojos cuando decía eso! Habríais muerto de miedo. Sois unas tontas. Y bien, ¿de quién te ríes? ¿De mí o de César? ¿De César? Si no fueras tan tonta, te reirías de mí. Y si no fueses tan cobarde, no temerías decírmelo. Ojalá estuviese de vuelta en Roma. Sería mucho peor para vosotras. Si no me avergonzase de hacerle ver que en el fondo soy cruel como mi padre, te arrepentirías de tus modales. ¿Por qué deseáis que se vaya? ¿Te ha vuelto tan terriblemente seria, digna, orgullosa y filosófica? La verdad, pareces una señora rancia. Estáis charlando como cotorras. Callad las lenguas. Bien, bien. Habrá que convivir con César. Potino solicita audiencia de la reina. ¿Te has sobornado para que le admita ante mí? Te juro por mis dioses que no. ¿No te he dicho que no niegues estas cosas? Todos vendéis audiencias a la reina. Aunque yo solo veo a quien a mí me place. Recoge el premio y haz pasar a Potino. Pero... No me contestes. Ve.
quisiera aprender a tocar el arpa. A César le gusta la música. ¿Puedes enseñarme? Oh, desde luego. Solo yo puedo enseñar a la reina. Los demás músicos son unos ignorantes. Se lo he probado muchas veces. Bien, contigo aprenderé. ¿Qué tiempo durará? No mucho, tan solo unos 4 años. Primeramente deberás imponerte en la filosofía de Pitágoras. Y... ¿También ella se ha impuesto en la filosofía de Pitágoras? Oh, ella no es más que una esclava. Aprende como aprendería un perro. Bien, entonces aprenderé yo como un perro, pues toca mejor que tú. Me darás una lección diaria durante 15 días. Después, cada vez que dé una nota falsa, serás flagelado. Y si doy tantas que no quede tiempo para flagelarte, irás al Nilo para alimentar a los cocodrilos. Dadles unas monedas de oro y despedidlos. Pero es que el arte no puede forzarse. ¿Qué es esto? ¿Discutes con la reina? ¡Fuera de aquí! Bueno, Potino, ¿qué noticias hay de tus amigos rebeldes? No soy amigo de rebeldes. Y un preso no recibe noticias. No eres un preso en mayor grado que yo misma. O que César. Van 6 meses que estamos bloqueados en palacio por mis súbditos. Tú vas hasta la playa y te paseas allí entre los soldados. ¿Acaso puedo ir más lejos yo? ¿O incluso César? Oh, no eres más que una niña, Cleopatra. Y estas cosas no las comprendes. Veo que no conoces las últimas noticias. ¿Cuáles son? Que Cleopatra ya no es una niña. ¿Quieres saber el medio de envejecer y ser mucho más sabio en un solo día? Sería mejor hacerse más sabio sin envejecer. Verás. Te subes a la punta del faro, haces que alguien te coja en volandas y que luego te tire al agua. Tienes razón, Potino. El agua te lavaría buena parte de tu presunción. Marchaos todas de aquí. Quiero hablar con Potino a solas. ¿Y tú a qué esperas ahora? No es costumbre que la reina quede a solas. Veo que tendré que sacrificarte a tus dioses para enseñarte que yo soy la reina de Egipto y no tú. Desde luego eres como todas. Eres lo que los romanos llaman una mujer moderna. Y ahora, Potino, ¿por qué sobornaste a mi aya para entrar aquí? Cleopatra, es cierto lo que dicen. Estás cambiada. Si tú hablaras con César a diario durante 6 meses, también cambiarías. Corre la voz de que tú estás enamorada de ese viejo romano. ¿Enamorada, dices? ¿Eso qué significa? ¿Haber perdido el juicio? No, ojalá lo perdiera. ¿Te gustaría perder el juicio? No entiendo. Cuando me faltaba, hacía lo que quería. Ahora que César me ha formado, es igual que me gusten las cosas o no. Tengo mis deberes y no tengo tiempo para mis caprichos. Esto no es la felicidad, pero es la grandeza. Y si César se marchase, creo que yo podría gobernaros. Cleopatra, tú hablas con vanidad de juventud. No es que yo sea muy inteligente, pero es que los demás son estúpidos. Cierto, ese es el gran secreto. ¿Y ahora qué es lo que me querías decir? Yo, nada. ¿Nada? En todo caso, pedir mi libertad, eso es todo. Para eso hubieras rogado a César. No, Potino. Concebías un plan que dependía de que Cleopatra fuese aún una niña alocada. Ahora que Cleopatra es una reina, tu plan no sirve ya. ¿Es Cleopatra una reina de verdad y no es ya de César prisionera y esclava? Pero si somos todos sus esclavos. Todos en esta tierra de Egipto, querámoslo o no. Y el que sepa darse cuenta de esto, reinará cuando César se marche. ¿Tienes esperanzas de que se marche? Claro, ¿por qué no? ¿Acaso no te ama? ¿A mí? Potino, César no ama a nadie. Hace amistad con todos igual que juega con perros y niños. Su cariño es maravilloso. Ni aun mis padres ni mi aya fueron tan cariñosos conmigo, ni me abrieron sus corazones tan libremente. ¿Pero cómo sabes que no te quiere como un hombre a una mujer? Porque no he logrado darle celos. Ya lo he intentado. Por lo visto debí preguntar, ¿y tú le amas? ¿Se puede amar a un dios? Piensa que yo amo a otro romano. No es un dios, pero es mejor.
Un hombre que ama y odia, que puede sentir celos y pasión. ¿Y César sabe esto? Sí. ¿Y no está enfadado? Ha prometido enviármelo aquí para complacerme. No acierto a comprender a ese hombre. Tú, comprender a César, nunca podrás. Yo sí, por instinto. Supongo que si me has admitido en audiencia, tendrás algo que decirme, ¿no? Sí. ¿Crees que haciendo rey a mi hermano mandarás en Egipto? Porque eres su ayo y él es tan solo un niño tonto. ¿De veras la reina lo cree así? Sí, y además creo lo siguiente. Julio César te aplastará y Aquilas y a mi hermano todos seréis aplastados. Y demostrará a los egipcios el modo de gobernar nuestro país. Después se decidirá a volver a Roma y dejará que Cleopatra se quede y sea vuestra reina. ¡Eso nunca lo hará! Tenemos 100 hombres contra uno suyo. Lo arrojaremos al mar a él y a sus sucias legiones. Está resultando un fanfarrón. ¡Cleopatra! ¡Ea, basta ya! ¡Tatatita! César me ha hecho aborrecer el hablar con seres como tú. Ya sé a quién debo hablar yo ahora. Quiero salir de este lugar abyecto. ¿Por qué te enojas? Los dioses castigarán a esa mujer maldita. Ha entregado su tierra al romano y se propone recobrarla con sus caricias. Loco, ¿no te dijo que deseaba la marcha de César? Lo escuchaste. Alguien tenía que vigilar y estar cerca mientras tú estabas con ella. Piensa bien esto. Antes de venir César, pensaste que podrías gobernar Egipto con los tuyos en nombre de Cleopatra y yo me opuse a ello. Claro, para gobernar tú con los tuyos en nombre de Ptolomeo. Mejor yo o tú que una mujer romana de corazón. ¿Qué en eso se ha convertido Cleopatra? Mientras yo viva, no gobernará. Recuérdalo y obra en consecuencia. Espera aquí. Por aquí, gran señor. El comandante romano esperará a César aquí. Vaya una subida. ¿Ahora dónde estamos? En la azotea del palacio, amado de la victoria. Bueno, el amado de la victoria no tiene que seguir subiendo. César se acerca. Pero, Rufio, un nuevo cinto, incluso un pomo de oro en tu espada. Te has cortado el pelo y todo. Oh, pero si la barba está imposible, perfumada por Júpiter Olímpico. Bien, ¿acaso vengo por mi gusto? No, Rufio, amigo mío, vienes por mí a celebrar mi cumpleaños. ¿En tu cumpleaños? Si siempre es tu cumpleaños cuando hay una muchacha bonita a quien obsequiar o un embajador o político a quien halagar. Rufio. 7 cumpleaños tuvimos en un año. Sí, estos pequeños artificios son mi debilidad. ¿Te has fijado que vengo muy temprano? Ajá. Tendrás tus motivos, ¿no? ¿Cuáles son? Potino desea hablar contigo. Te aconsejo que lo recibas. Se está tramando algo entre las mujeres de palacio. ¿Quién es Potino? Oh, sí. ¿Es que aún no escapó? No. ¿Por qué no? ¿No dije que dejaseis escapar a todos los prisioneros mientras no diese órdenes en contra? ¿No tenemos ya bastantes bocas que alimentar? Sí. Y si me hubieses dejado cortarle el pescuezo, te habrías ahorrado sus raciones. Además que no se escapará. Él prefiere estar y espiarnos. ¿Y tú quieres que yo lo reciba? No, yo no quiero nada. Ya sé que harás lo que tú quieras. No me eches culpas. Bien, bien. Lo recibiremos. ¡Eh, guardia! ¡Suelta a ese hombre y déjale subir! ¿Quién vendrá a cenar aparte de Cleopatra? Apolodoro, el siciliano. Ah, ese papagayo. A mí me parece un tipo gracioso. Cuenta historias, canta canciones y nos evita el trabajo de adular a la reina. Sí, nada bien y maneja la espada bravamente. Si al menos se callase algún ratito. No lo permitirán los dioses. Ah, Potino. Sé bienvenido. ¿Qué vientos raros te traen por aquí? César, quiero advertirte de un peligro y hacerte una oferta. No importa el peligro, venga la oferta. No importa la oferta, ¿el peligro cuál es? César,
¿Tú crees que Cleopatra te es afecta y leal? Mira, amigo, yo ya sé de sobra lo que creo. Habla de tu oferta. Hablaré con franqueza. Yo no sé por qué magia te has visto capaz de defender un palacio y unas pulgadas de playa contra un ejército superior. Pero sí sé que tus dioses son irresistibles y que eres un hacedor de milagros. Ya no quiero amenazarte. ¡Qué gran amabilidad la tuya! Tú mandas. Esta es la verdad. Sí, sí, amigo mío. ¿Pero qué ocurre? Vamos, hombre. ¿Qué tienes que decir? Nada más que tienes una traidora en tu campo. ¡La Cleopatra! Tenías que haber hablado antes, imbécil. Ahora ya es tarde. ¿Qué es lo que hace aquí? Precisamente iba a hablarme de ti. Podrás oírlo. Prosigue, Potino. Yo, César... Habla, he dicho. Lo que he de decir es para tus oídos, no para la reina. Aún hay medios para hacerte hablar. Ten cuidado. César no suele emplear esos medios. Mira, hija, si un hombre ha de decir algo secretamente, la dificultad no está en obligarle a hablar, sino en impedir que hable demasiadas veces. Voy a celebrar mi cumpleaños dejándote libre. Adiós, no volveremos a vernos. Esta clemencia es una locura. Concédeme una audiencia particular. Tu vida puede depender de ella. ¡Eh, guardia! ¡Deja pasar al prisionero! ¡Ya es libre! ¡Vale, fuera de aquí! No pierdas tiempo. ¡Quiero hablar ahora! ¿Lo ves? Con torturas no hubiese abierto la boca. César, enseñaste a Cleopatra cómo gobiernan el mundo los romanos. ¡Ay, amigo mío! Si no saben gobernarse a sí mismos. Bien, ¿qué hay? ¿Qué hay? Tan deslumbrado estás por su belleza que no ves que está ansiando poder reinar en Egipto sola y que su corazón desea tu partida. ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Protestas y todo? ¿Contradicciones? No me digno contradecirle. Que hable si quiere. Pues bien, de sus propios labios lo oí. No eres más que su instrumento para quitar el trono a su hermano y dárselo a ella y entregarnos a todos en sus manos. Incluso tú mismo. Luego César podrá volver a Roma o retirarse por la vía de la muerte más próxima y más segura. Bien. ¿Y no es eso muy natural? ¿Natural? ¿Acaso no te duele su traición? ¿Qué dices? Yo no puedo sentirme dolido por algo tan humano. ¿He de odiar al viento cuando me hiela? ¿O a la noche porque me hace tropezar en la oscuridad? Decirme eso es como decirme que mañana saldrá el sol. ¡Pero si es falso, falso, te lo juro! Es cierto. Aunque jures lo contrario y tú misma creas lo que jures. Vamos, Rufio, hay que despedir a Potino. Tengo que decirle una palabra. Demos a la reina tiempo de recobrar la calma. Potino, di a los tuyos que yo no me opongo a un arreglo razonable de los asuntos del país. ¡Zaratita! ¡Zaratita! Pero cálmate, hija mía. ¿No nos oirán? No, querida, no. Si sale con vida de aquí, jamás me mires a la cara. ¿Quién? Potino. Apaga su vida como yo ahora su nombre. ¡Hunde el puñal en su espalda! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! El traidor morirá. Si fracasas, nunca vuelvas a aparecer ante mí. Como quieras. Hasta que él duerma la noche eterna, no descansaré. Pronto, pronto. Al oscurecer, ya no existirá. Por fin vuelves a mí, César. Creí que estabas enfadado. Bienvenida, Apolodoro. Cleopatra, no pasó un momento sin que aumente tu hermosura. ¿Cierto, Apolodoro? Ah, y es poco aún. Rufio tiró una perla al mar y César pescó un diamante. César pescó un buen reumatismo. Vamos, a cenar, a cenar. Sí, sí, a cenar. Verás qué cena he encargado para ti, César. ¿Qué vamos a comer? Sesos de pavo real. ¿Sesos de pavo real, Apolodoro? No para mí, yo prefiero lenguas de ruiseñor. Jabalí asado, Rufio. Magnífico. ¿Qué ha sido de mi cojín de cuero? Hay unos nuevos para ti, César. Este es de gasa de Malta relleno de pétalos de rosa. Yo no soy ninguna oruga, ¿qué pétalos? ¡Oh, qué lástima, mis nuevos cojines! ¿Qué sirvo a César para estimular su apetito? Hay ostras y, por cierto... ¿Ostras británicas? Ostras británicas, desde luego. Entonces, ostras. Yo quiero erizos de mar. ¿Y no hay nada sólido para empezar? Zorzales con espárragos. Pollos cebados. Toma unos pollos cebados, Rufio. ¡Ah, esto me gusta! Para mí, zorzales. César se dignará a elegir vinos de Sicilia, de Clíos, Macedonio, Chianti... Ah, griegos todos. Prueba el de Sicilia, César. Prefiero mi agua de cebada. Ah, a mí mi buen Falerno.
Contigo es perder tiempo ofrecerte una cena. Mis criados no se contentarían con tu dieta. Bueno, probaré entonces el falerno. Pero cuando regrese a Roma, yo publicaré leyes contra estos excesos. E incluso haré que se cumplan estas leyes. No me importa. Hoy has de ser como las demás personas. Sensual, cariñoso y holgazán. Bien, bien. Por una vez sacrificaré mis gustos. ¿Qué? ¿Y ahora estás satisfecha? César, ¿todavía crees que estoy deseando tu partida a Roma? Yo ahora no puedo creer nada. Mi cerebro está dormido. Además, ¿quién sabe si algún día regresaré a Roma? ¿Cómo? Un año en Roma es igual a otro. Yo envejezco y eso es todo. No, es de otro modo aquí en Egipto. Los hombres viejos cansados de vivir dicen, lo hemos visto todo ya, excepto las fuentes del Nilo. ¿Y por qué no verlas? Cleopatra, ¿quieres que remontemos el río hasta su origen? Llegando hasta las regiones del misterio, crearé para ti un nuevo reino y una ciudad sagrada allá en lo desconocido. Sí, sí, hazlo. Ahora conquistará África con 2 legiones mientras acabo el jabalí. No te burles. Es una idea muy noble. Demos nombre a la ciudad sagrada y consagrémoslo con este vino. Que Cleopatra lo elija ella misma. Se llamará entonces Regalo de César a su amada. No, no, no. Algo más grandioso que eso, algo universal, grande como el firmamento. ¿Por qué no simplemente la cuna del Nilo? No, el Nilo es mi ascendiente y es un dios. Una cosa se me ocurre. Nos dirá el nombre él mismo. Lo llamaremos ahora todos a una. Ve a buscarlo. Vosotros marchaos todos. Vete, yo soy sacerdotisa y me haré cargo de tus funciones. ¿Qué juego de manos es este? No es un juego de manos. Para hacerlo con propiedad, habría que halagarle matando a alguien, ¿comprendes? Pero tal vez conteste a César si vertemos vino por su salud. ¿Y por qué no conjurar al amigo ese? Si te oyes, se enfadará. La cuna del Nilo no estará en su distrito, espero. Ahora hay que convocar al Nilo todos juntos. Debéis decir conmigo. Envíanos tu voz, Padre Nilo. Envíanos tu voz, Padre Nilo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No ha sido nada. Estarán pegando a un esclavo. ¿Nada? Un hombre con un puñal en el cuerpo. Una muerte. Silencio. ¿Habéis oído? ¿Qué, otro grito? No, un golpe. Se habrá caído algo. Algo que tiene huesos, ¿eh? Rufio. ¿Vas a dejarme, César? Apolodoro, ¿te vas ya? Ya no tengo apetito, hermosa reina. Apolodoro, ve al patio y averigua lo que ha pasado. Quizá los tuyos han matado a un hombre, ¿eso qué importa? Eso hay que averiguarlo. ¿Está ebria? No de vino. La reina tiene otra vez ante sí a su servidor. Algo se traen entre manos esas dos. Cleopatra, ¿qué es lo que ha pasado? Nada, querido César, nada. Soy inocente, querido César. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué has de mirarme así? Yo estuve contigo todo el tiempo. ¿Cómo he de saber yo lo que ha ocurrido? Eso es cierto. Pues claro que es cierto. Tú sabes que es cierto, Rufio. No sé nada. Me enteraré. César, no me apartaré mucho de aquí por si acaso.
¿Por qué dejas a Rufio que emplee esos modales? Enséñale su puesto. ¿Que sea mi enemigo y oculte sus pensamientos como tú ahora los tuyos? ¿Por qué dices eso? Te aseguro que yo jamás te he ocultado nada. Haces mal en portarte así. No soy más que una niña. Y tú creyendo que has matado a alguien te enfadas conmigo. ¿Qué culpa tengo yo? Paciencia. Yo sé que odias el llanto. No te molestaré con el mío. Es que, como soy tan tonta, siento una enorme congoja cuando te muestras tan duro. Claro que tienes razón. Es horrible tener que pensar que has matado a alguien o herido, aunque sea. Y yo espero que no sea nada serio. ¿Pero por qué estás tan asustada? ¿Qué es lo que has hecho? Ah, esa es la contestación. César, créeme, no te he traicionado, te lo juro. Ya lo sé. Nunca confié en ti. La ciudad se ha vuelto loca. Quieren derribar el palacio y echarnos a todos al mar, según parece. Mientras los arrojábamos del patio, hemos apresado a este renegado. Soltadle. ¿Qué ha soliviantado a los ciudadanos, Lucio Septimio? Podrías suponértelo. Potino era muy querido de ellos. ¿Qué le ha pasado a Potino? Yo le he puesto en libertad. ¿Es que no ha salido a tiempo de palacio? Sí, desde una altura de 60 pies, con 3 pulgadas de duro acero en el pecho. Ahora está igual que Pompeyo. Y estamos iguales también tú y yo en esto de matar. Asesinado. Nuestro prisionero. Nuestro huésped. ¡Rufio! Quien lo hizo fue un hombre avisado, de pulso y un amigo tuyo. Pero ninguno de nosotros lo ha hecho. No tienes por qué mirarme así. Ha muerto por orden de la reina de Egipto. Yo no soy Julio César, el soñador, que tolera ofensas de cualquier esclavo. Rufio dice que hice bien. Que los demás me juzguen también. Sí, Potino vino a verme para hacerme conspirar contra César. Y yo me negué. Él me maldijo y acudí a César para acusarme de su propia traición. Quiso insultarme. A mí, la reina, en mi rostro. César no quiso vengarme. Le habló con nobleza y le libertó. ¿Fui justa o no en vengarme yo? Habla, Lucio. Yo estoy cierto de ello, pero poco ha de agradecértelo, César. Apolodoro, habla tú. ¿Hice mal? Solo podría culparte, mi bella reina, de no haber confiado en Apolodoro. El noble duelo, yo hubiese ajusticiado al traidor. Tu propio esclavo debe juzgarme, César. Habla, Britano. ¿Hice mal? Si la corrupción y la deslealtad quedaran impunes, se transformaría el mundo en una arena de fieras salvajes que se destruirían mutuamente. César no tiene razón. Así es que el fallo es contra mí, según parece. Escúchame, César. Si se puede hallar en Alejandría un solo hombre que diga que hice mal, te juro que me haré crucificar en la puerta de palacio por mis esclavos. Y si puede hallarse un solo hombre en el mundo entero para saber que hiciste mal, ese hombre habrá de conquistar el mundo como yo o ser crucificado por él. ¿Estás oyendo? Esos que claman a tu puerta también creen que hay que vengarse y matar. Tú has matado a su caudillo y es justo que lo hagan contigo. Y así hasta el fin de la historia. La matanza obrará matanzas, siempre en nombre del derecho, el honor y la paz. Hasta que los dioses determinen crear una raza que tenga juicio. Ahora que la reina de Egipto dé órdenes para más venganzas y se defienda sola, pues ha renunciado a César. No me abandonarás, César. Defenderás el palacio. Tú te arrogaste el poder sobre vidas y muertes. Yo soy solo un soñador. Van a matarme. ¿Por qué no? Ten piedad. ¿Piedad? ¿Por qué ahora, para salvarte, solo se te ocurre implorar piedad? ¿La tuviste con Potino? César, basta de sermones. El enemigo está atacando. ¿Y qué es lo que le ha mantenido quieto estos meses? ¿Fue tal vez mi locura o vuestra sabiduría? Y en este mar de sangre, ¿qué mano ha sostenido a flote vuestras cabezas?
Sin embargo, cuando César dice a un hombre, ve en libertad, tú, que te aferras a la vida agarrada a mi espada, le apuñalas a traición. Por los dioses que estoy por abrir la mano y dejar que os hundáis todos hasta el fondo. ¿Vas a abandonarnos porque seamos unos locos? Yo mato sin maldad, igual que un perro que mata a un gato, por instinto. Somos perros a tu lado. Perros que te sirven fielmente. Así es, Rufio. Pero ahora como a perros nos matarán en las calles. César, lo que dices es una verdad, desde luego. Pero no obstante, seguiré al lado de Cleopatra. Si hemos de morir, no ha de faltarle hasta el fin la fidelidad ni el brazo de un hombre. ¡Pero yo no quiero morir! ¡Oh, qué innoble! ¡Qué innoble! ¡Escúchame, César! Será poco noble, pero también yo quiero vivir cuanto pueda. Probablemente sobrevivirás a César. ¿César desespera? El que nunca esperó no puede desesperar. Cualquiera que sea mi suerte, yo la miro de frente. Mírala ahora y te sonreirá como siempre sonrió César. ¿Es que pretendes infundirme valor? Te ofrezco mis servicios. Estoy dispuesto a cambiar de bando si me aceptas. ¿Qué en esta situación? En esta situación. ¿Tú crees que está loco para confiar en ti? No quiero que se fíe de mí hasta que salga victorioso. Quiero el perdón de mi vida y un puesto en sus filas. Y ya que César es noble en sus tratos, quiero pagarle adelantado. ¿Pagar? ¿Cómo? Con una buena noticia para ti. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia dices, amigo Rufio? Que el refuerzo llega al fin. Mitrídates de Pérgamo está ahí a las puertas. ¿No es eso, Lucio Septimio? Ya ha tomado Pelusio. Lucio, desde ahora eres mi oficial. Rufio, todas las fuerzas egipcias habrán salido para impedir que Mitrídates cruce el Nilo. Ahora solo hay en las calles muchedumbre. ¡Plebe! Así es. Mitrídates viene hacia Menfis para cruzar más arriba del delta. Aquilas va a enfrentarle allí. Aquilas enfrentará a César. Mira, Rufio. Aquí está el palacio. Y aquí, el teatro. Saldrás con 20 hombres simulando tomar esta calle. Y mientras llamáis la atención, las cortes salen por aquí y por aquí. ¿Vale el itinerario, Lucio? Sí, este es el gran mercado. Sí, recuerdo todos los recovecos. Britano, Día, Petronio, que la mitad de nuestras fuerzas embarcarán para el lago de Poniente. Que no pierda ni un solo minuto. Rodearé el lago con la mitad restante. Remontaré el Nilo y encontraré a Aquilas en el desierto. Lucio, transmite la orden. Apolodoro, dame tu espada y tu brazo para esta campaña. Sí, mi corazón y mi vida. Lo acepto todo. ¿Estás listo? Dispuesto para el arte de la guerra. Vamos ahora por buen camino. No te quepa ninguna duda. Tú conoces bien las calles, ¿verdad? Sí, creo que sí. De todos modos las cruzaré. César. César. ¿Te has olvidado de mí? No, oh, hija mía, ahora estoy muy ocupado. Cuando regrese arreglaré tus asuntos. Adiós, sé buena y ten paciencia. Sí, Cleopatra, este juego lo has perdido. La mujer siempre sale perdiendo. Ve con César, márchate. Espera un poco. Di a tu ejecutor que si hubiese apuñalado a Potino como es debido en la garganta, no habría habido grito. Tu hombre no se portó nada bien. ¿Cómo sabes que fue un hombre? ¿No fuiste tú? Tú estabas con nosotros cuando sucedió. Fue ella, quizá, con sus propias manos. Quien quiera que fuese, mis enemigos deben evitarme. Ten cuidado también, tú que te atreviste a injuriarme y a ofenderme ante César. Tendré cuidado, Cleopatra. ¡Enseñad a los egipcios cómo se debe luchar! ¿Eh? Y luego volveremos a Roma. ¡Salve César! ¡Salve César! ¡Tatatita! Sola y está muy oscuro. Ven conmigo. ¡Tatatita! ¡Tatatita! La reina tiene otra vez ante sí a su servidora. Thank you.
pues yo soy aquel de cuyo genio eres el símbolo. En parte fiera, en parte humano y en parte Dios. Ha llegado la hora de decir adiós a Egipto. Bien, Rufio, antes de marcharme, ¿no debo hacer algo? ¿No has nombrado a un gobernador romano para esta provincia? ¿Qué te parece Mitrídates de Pérgamo? Pues que te hará falta en otra parte. Desde luego. Bien, ¿qué dices de ti mismo? Yo, gobernador. ¿Acaso te burlas? ¿No sabes que solamente soy hijo de un liberto? César no te trató igual que a un hijo. ¡Silencio todos y escuchadme! ¡Oíd a César! Oíd el título, la cualidad, el rango y el nombre del gobernador romano. Su título, escudo de César. Su cualidad, amigo de César. Su rango, un soldado romano. ¡Salve César! De nombre, Rufio. ¡Salve César! ¡Salve César! Sí. Yo soy tu escudo, pero ¿para qué he de servirte si no continuaré en tu brazo? ¿Dónde está Britano, ese isleño mío? Aquí, César. ¿Quién te mandó meterte cual un loco en la batalla del Delta, lanzando los bárbaros gritos de tu tierra? César, te ruego excuses el lenguaje que se me escapó en el calor del combate. Y sin saber nadar, ¿cómo cruzaste el canal cuando asaltamos el campo? Agarrado a la cola de tu caballo. Esos no son los hechos de un esclavo, sino de un hombre libre. Yo nací libre, César. Pero ahora te llaman esclavo de César. Solo siendo tu esclavo, hallé auténtica libertad. Bien dicho. Y yo, ingrato de mí, iba a darte la libertad. Pero ahora no me separaría de ti por un millón de talentos. Ese romano sabe hacerse servir. Apolodoro, dejaré el arte de Egipto a tu cuidado. Roma ama y protege el arte, recuérdalo. Entendido, César. Egipto pagará su tributo a Roma en arte. ¿Y ahora qué tengo que hacer todavía antes de embarcar? Estoy seguro de que algo se me olvida. No puedo acordarme. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos desperdiciar este bien. César, no debería dejarte volver a Roma sin tu escudo. Hay allí demasiados asesinos. ¿Qué importa? Antes de morir en la cama, mejor ser matado. Adiós, Rufio. Adiós. Adiós, Apolodoro. Ah, ya decía yo que faltaba algo. Debiste habérmela recordado, Rufio. ¿Hay nada para Cleopatra en esta despedida? Si me hubiese marchado sin verte, nunca me lo hubiese perdonado. ¿Ese luto es por mí? No. Perdona mi indelicadeza. ¿Es por tu hermano? No. ¿Por quién entonces? Creo que el nuevo gobernador podrá responderte. ¿Rufio? Sí, Rufio. El que ha de gobernar en tu nombre, según tus métodos y con tus leyes sobre la vida y la muerte. Él lo hará como pueda. Se ha hecho cargo de esta labor y ha de llevarla a cabo a su manera. ¿Y no a tu manera? ¿Sin represalias, sin venganzas, sin resentimientos? Esa es la única manera, la gran manera,
La sola posible después de todo. Puedes creerme, Rufio, así es. Estoy convencido de ello, pero verás, Cleopatra tenía una tigresa que mataba por ella. Y temiendo que pudiera algún día matarte a ti, la quité del medio cortándole el gaznate. Y por eso se ha puesto de luto Cleopatra. Ejecutó a mi servidora Zatatita. Su muerte debe caer sobre tu cabeza. Si dejas impune su acción. Caiga sobre mi cabeza. Pues hiciste bien, Rufio. Vamos, no te enfades conmigo. Lo siento por la pobre Totatita. Ah, te estás riendo. ¿Estás ya reconciliada? No. Es que resulta tan ridículo oírte decir Totatita. Siempre tan niña, querida Cleopatra. Por lo visto no logré hacer de ti una mujer. Tú sí eres un niño grande, de verdad. Y me haces pasar por tonta porque no me hablas con seriedad. Me trataste mal y no te lo puedo perdonar. Vamos, dime adiós. No quiero. Te mandaré un magnífico presente desde Roma. ¿Un presente de Roma a Egipto, dices? ¿Qué puede darme Roma que no pueda darme Egipto? Eso es cierto, César. Si el presente ha de ser magnífico de verdad, tendré que comprarlo yo en Alejandría. Olvidas los tesoros por los que Roma es más famosa, amigo mío. No se pueden comprar en Alejandría. ¿Y cuáles son, César? Sus hijos. Vamos, Cleopatra, perdóname y deséame suerte. Te enviaré un hombre. No viejo ni gastado. Que no oculta una calva bajo sus laureles de soldado, ni se encorva por el peso de sus conquistas, sino arrogante y ágil, joven y fuerte, un hombre que lucha por el día y ama y ríe por la noche. ¿Lo querrás a cambio de Julio César? Su nombre. Ha de ser Marco Antonio. Tienes mala mano para los negocios, Cleopatra, si cambias a César por Antonio. ¿Ahora estás ya satisfecha? No se te olvidará. No se me olvidará. Adiós. No creo que volvamos a vernos. ¡Salve y quedad en paz! ¡Salve y ve con paz! ¡Salve, César, y ve con paz! No llores, querida reina. Tus lágrimas hieren mi corazón. Algún día volverá. Espero que no. Pero lloro sin embargo, sin querer.